le di la palabra. Compañeras senadoras, compañeros senadores, muy buenos días. Subvenia presidente, voy a referirme a tres reservas. La primera de ellas es respecto del artículo primero. En este artículo, en el segundo párrafo, dice: los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, tomarán las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, de acuerdo con la normatividad aplicable a cada uno de ellos, cuando se les asignen recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Lo que nosotros estamos planteando aquí son varias cosas. Primero, hacer una redacción que permita dar claridad a lo que se está buscando. Así que en el primer párrafo colocaríamos: esta ley es de orden público, de interés social y tiene por objeto regular las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal. Los sujetos obligados que reciban recursos públicos deberán ejercerlos y administrarlos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, de acuerdo con las disposiciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta ley, son sujetos obligados las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y paraestatal. Y un segundo párrafo que, en lugar de involucrar al Poder Judicial y al legislativo, contraviniendo resoluciones que han sido ya objeto de análisis en la Suprema Corte de Justicia, lo que diríamos es: los demás ejecutores de gasto público federal, incluidos los poderes legislativo y judicial y otros entes públicos en el ámbito de la Federación que gocen de autonomía técnica y de gestión por disposición constitucional o legal, podrán incorporar en su régimen normativo interno principios y políticas de austeridad afines a los establecidos en esta ley. Asimismo, estamos planteando un artículo transitorio que diga: el Poder Legislativo Federal revisará, mediante los principios del Parlamento Abierto, las adecuaciones que en su caso sean procedentes para que los ejecutores de gasto lleven a cabo políticas de austeridad acordes con los principios establecidos en esta ley. Lo que se está logrando con esto, compañeras y compañeros, es no invadir las esferas, las atribuciones y la autonomía de los poderes, la división de poderes, cumplir con lo señalado apenas hace algunas semanas, que la Corte revisó la acción de inconstitucionalidad, y para evitar que de nueva cuenta tengamos que recurrir a la acción de inconstitucionalidad, de una vez dejamos claro el mandato de la ley. Las leyes secundarias no pueden contravenir la división de poderes que establece la Constitución. Eso es por lo que se refiere a la primera de las reservas. La segunda, compañeras y compañeros, está enmarcada en el segundo párrafo. Actualmente dice: los servidores públicos que por cualquier motivo se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 5 años. Realmente el planteamiento del grupo parlamentario del PRD en principio sería que se eliminara esta disposición, pero sabemos que no está transitando así. Y también sabemos que se puede afectar a más de 1 millón
100,000 servidores públicos de no hacer una corrección en el nivel de responsabilidad, como ya aquí se ha señalado por senadores y senadoras que me antecedieron en el uso de la palabra. Por lo tanto, estamos proponiendo lo siguiente: los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que están definidos en la ley, a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 5 años. Reitero, nosotros no quisiéramos siquiera que estuviera esta disposición, pero creemos que este sería el mal menor para los servidores públicos que pueden resultar afectados, porque aquí se está haciendo ya una jerarquía, se está estableciendo que son los grupos jerárquicos de mando superior, léase secretarios, subsecretarios, los jefes de unidad y hasta directores generales, pero ya no más, no todo el universo de servidores públicos, además de que se hace la precisión de que la información a la que se refiere es información privilegiada en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Y el último de los puntos de reserva es la eliminación de este artículo 25 del velo corporativo. ¿Por qué, compañeros y compañeras? Porque no se entiende. Yo sé que a ustedes así se los pidieron, pero créanme, no se entiende lo que quieren hacer aquí. Es un artículo por demás ambiguo, no tiene certeza jurídica ni para la aplicación, ni de los sujetos a los que va dirigido, ni de quién lo va a aplicar. Por eso es que nosotros estamos proponiendo su eliminación. Compañeras y compañeros, de no tomar estas previsiones, yo solo les quiero decir algo. Todos los senadores y senadoras que todos los días están recibiendo empresas, porque se reciben empresas de diferentes ramos y con diferentes peticiones, todos, cada uno de nosotros, estaríamos impedidos 5 años para cualquier tipo de encargo que se vinculara de cualquier manera con información de la que aquí se ha tratado, en todas las ramas del ejercicio profesional. Así que nada más para que tomemos nota de la relevancia de poder hacer esta separación respecto del Poder Judicial y del Poder Legislativo, dada la ambigüedad y colocar a todo mundo en el mismo rasero. Es importantísimo que se hagan estas adecuaciones y por eso es que el Grupo Parlamentario del PRD plantea estas 3 puntuales reservas para esta ley. Independientemente de que, como ya lo hemos demostrado, acompañamos en lo general la ley de austeridad, compartimos esta visión, pero también nos reservamos, pues, el derecho respecto de los puntos concretos de la ley con los que no estamos de acuerdo para hacerlos valer en la vía y forma que corresponde. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.